En este video te voy a mostrar cómo realizar el inicio de un proyecto. Miren, yo lo hago de esta manera. Siempre cuando inicio un proyecto, yo ingreso el gancho de esta forma, así, tomando la hebra. A ver, creo que no se está viendo. Así. Vamos a colocar la hebra sobre el gancho de esta forma, ¿sí? Y yo lo que hago es hacer esto. Miren, le voy a dar la vuelta así, completa, hasta formar este anillito dentro del gancho, ¿sí? Entonces, aquí es a donde yo jalo. Voy a jalar mi hebra, así, hacia adentro del orificio, ¿sí? Para poderles mostrar, y voy a jalar esta hebra para asegurarme, ¿sí? Asegurar que está apretadito y este no se cuenta como punto, el inicial, que es este, ¿sí? No se cuenta como punto. Es como un nudo de inicio, un nudo de inicio que puede ser de cualquier proyecto, de cualquier labor que ustedes estén haciendo. En este caso, este video está dedicado a personas que están aprendiendo a tejer, ¿sí? Entonces voy a repetir lo mismo otra vez para que no tengan necesidad de regresar el video, ¿sí? Entonces miren, yo simplemente agarro mi estambre o hilo, lo que tengan, ¿sí? Y en este caso yo estoy ocupando un gancho del número 4.5 de aluminio. Este nada más lo estoy usando para explicarles y que se vea en el video cómo se realiza. Entonces, para iniciar, vuelvo, miren, simplemente yo coloco este estambre o este hilo sobre mi dedo índice, así de esta forma, ¿sí? Y voy a ingresar el gancho aquí, así, así. Y ya lo monté sobre el gancho, el hilo, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es darle con el gancho toda la vuelta así, de esta forma, así. Estoy lento para que se vea así. ¿Sí? Y con esto yo ya tengo aquí este hilo montado sobre el gancho y ya le di la vuelta y ya tengo aquí este anillito donde tengo introducido mi gancho. Ahora voy a agarrar el estambre que tengo aquí sobre mi dedo. ¿Sí? Así, y se lo voy a montar al gancho y enseguida voy a jalarlo dentro, así, dentro del orificio. Voy a pasar dentro del hoyito, así, de esta forma, ¿sí? Y ya que pase dentro del hoyito, lo que voy a hacer es jalar esta hebra la jalo así, así, ¿sí? Simplemente la jalo y con eso yo ya tengo mi nudo de inicio. ¿Sí? Y con eso yo ya puedo empezar a tejer. ¿Sí? Lo volvemos a repetir para que no haya necesidad de regresar el video y lo pueden hacer conjuntamente conmigo. ¿Sí? Yo voy a montar este estambre sobre mi dedo índice, así, de esta forma, así. ¿Sí? Ya que lo tengo montado, voy a introducir el gancho por la parte de abajo, así. ¿Sí? Le voy a dar vuelta completa, así, con el gancho al hilo, así, ¿sí? Y ya tengo este orificio aquí donde está dentro mi gancho, ¿sí? Ahora voy a jalar la hebra que tengo sobre mi dedo índice. Voy a jalar la hebra con ayuda del gancho y la voy a jalar y así dentro del orificio o dentro del hoyito que formé al que le di vuelta, de esta forma, así, ¿sí? Y qué voy a hacer, que esta hebra la voy a jalar para que apriete y sea un nudito, que sea el nudito de inicio de mi tejido, ¿sí? La voy a apretar de tal manera que mi gancho pueda deslizarse sin problema, ¿no? Que no esté ni muy flojo ni muy apretado, miren, así, ¿sí? Este es el nudo de inicio con el que yo comienzo cada proyecto que voy a realizar, ¿sí?
Y ya que estamos aquí, vamos a aprender a hacer cadenas. Entonces, aquí voy a continuar con mi gancho, así. Voy a meterlo aquí por debajo del hilo. Y nuevamente lo voy a jalar dentro del hoyito, dentro del orificio, así. Ahí está, ¿sí? Lo vuelvo a hacer aquí. Introduzco el gancho y lo voy a jalar dentro del orificio otra vez. Estas son las cadenas. Esto se llama cadenas. Aquí está. Aquí ya llevo una y llevo dos cadenas. Vuelvo a meter mi gancho por abajo y lo voy a jalar hacia dentro del hoyito, así. Otra vez. Ahí está otra cadena. Y vuelvo a repetir lo mismo. O sea, agarro, meto mi gancho por abajo de la hebra y lo voy a sacar dentro del orificio, así. Y hago esta, que es otra cadena. Otra vez, meto mi gancho y voy a jalar la hebra por dentro del hoyito, así. Y es otra cadena, ¿sí? Nuevamente, otra vez, el gancho se mete por abajo de la hebra, se jala, pasando por el hoyito, así, de esta forma, así. Y así es como se hacen las cadenas. Entonces, aquí meto el gancho por abajo, jalo la hebra y paso por adentro del hoyito. Así, y esa es la cadena, ¿sí? Entonces, al momento de estar haciendo esto así repetitivo, ustedes están formando cadenas. Así, estoy formando cadenas y puedo continuar de la misma forma, así, una y otra vez, y formo mis cadenas. Cadena, otra vez. Cadena, 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 cadena. Cadena, cadena, cadena. Entonces, al momento de estar haciendo estas, ustedes ya, aquí yo ya puedo irlas contando. Así, una, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7 y las que yo necesite para hacer mi trabajo. En este caso, pues para practicar, ¿no? ¿Sí? Y otra vez, voy a iniciar otra vez para que no haya necesidad de repetir el video y se continúe sobre el mismo. Voy a montar mi estambre sobre mi dedo índice, así. Lo voy a sujetar con mi dedo pulgar. Así, tomo el gancho y lo voy a introducir abajo, por debajo de la hebra. Así, voy a dar vuelta completa, así, y voy a meter mi gancho ahora por abajo de la hebra y la voy a jalar dentro del círculo, así, así, ¿sí? Y esta hebra la voy a jalar para, como si fuera un nudo, así, la voy a jalar y yo ya estoy haciendo mi nudo de inicio, ¿sí? Este nudo de inicio no cuenta porque es nada más para asegurar mi puntada que voy a empezar a tejer. En este caso, si estoy aprendiendo a hacer cadenas, bueno, pues entonces ya tengo mi nudo de inicio. Ahora voy a meter el gancho por debajo de la hebra, así, y la voy a jalar la hebra
para pasar dentro del orificio así. ¿Sí? Y ya hice una cadena. Vuelvo a pasar el gancho por abajo de la hebra y nuevamente voy a jalarlo así dentro del orificio para hacer otra cadena y ya llevo dos. Vuelvo a pasar el gancho por debajo de la hebra y ahora adentro del orificio del hoyito así y ya llevo tres. Nuevamente paso por abajo, lo vuelvo a sacar y llevo cuatro. Y así voy contando cada vez que paso la hebra por abajo, por dentro del hoyito del orificio. ¿Sí? Y llevo cinco. Entonces, así me voy a ir tejiendo cadenas, así, hasta practicar así de esta forma, ¿sí? Y cada vez que paso la hebra por dentro del hoyito es una cadena la que estoy formando, ¿sí? Entonces, paso, lo saco y es una cadena, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Y así puedo ir practicando haciendo mis cadenas y conforme voy practicando me van a ir quedando mejor, porque me van a ir quedando todas del mismo tamaño, ni una más grande ni una más pequeña, sino que todas van a ir quedando del mismo tamaño. Entonces así ustedes van a ir practicando haciendo sus cadenas. Y el nudo de inicio. El nudo de inicio, que es muy fácil también, y a partir de ahí comienzan a hacer cadenas y cada vez que introduzcan la hebra por dentro del orificio cuenta como una cadenita, ¿sí? Estas son las cadenitas, ¿sí? Esta es la puntada de cadeneta, porque muchas veces dependiendo de la región, del país, aquí en México son cadenas. En otros lugares les llaman cadenetas, ¿sí? Ahí está. Entonces, les invito a que quien esté aprendiendo lo practique, ¿sí? Entonces, este video, como todos los trabajos que se realizan en este canal, son para principiantes, ¿sí? Para principiantes. Entonces, hay muchas formas de empezar un nudo de inicio. Yo en este nada más les estoy dando una opción y es la forma en que yo lo realizo, ¿sí? Esa es la forma en que yo inicio y hago mi nudo de inicio. Y va por última vez dentro de este video para que no tengas que repetir el video. Voy a montar la hebra sobre mi dedo índice de esta forma. La voy a sostener con mi dedo pulgar así. Ahí está. Y ahora voy a introducir mi gancho dentro, por debajo de la hebra así. ¿Sí? Y ya que lo introduje, le voy a dar la vuelta así completa, así al gancho, de esta forma. ¿Sí? Y ya tengo así ensartado mi gancho. Ahora voy a meterlo por debajo de la hebra y voy a jalar la hebra dentro del orificio, dentro del hoyito que formé así, de esta forma. ¿Sí? Y esta hebra la voy a jalar para que me haga un nudo. Así, y ese es mi nudo de inicio, este es mi punto de inicio. Este es, muchos lo conocen como punto de inicio, yo le digo nudo de inicio, ¿sí? Pero realmente este no cuenta como punto, es simplemente la forma para comenzar a tejer, ¿sí? Entonces, ahora sí, ya a partir de aquí, ya voy a empezar a contar las puntadas que voy a hacer. En este caso voy a hacer cadenas, ¿sí? Cadenas que se hacen... Así se introduce el gancho por debajo de la hebra, así, y la voy a jalar para pasarla dentro del orificio, así, dentro del orificio o dentro del hoyito, así, ¿sí? Y así ya voy a empezar a contar porque ya hice una cadena. Entonces ya llevo una. Vuelvo a pasar mi gancho por abajo de esta forma y
lo voy a jalar dentro del orificio, así, así, y ya llevo dos cadenas. Vuelvo a pasar por debajo y vuelvo a jalar y ya llevo tres cadenas. Nuevamente, vuelvo a pasar, cuatro cadenas. Vuelvo a bajar así, lo jalo, cinco cadenas, ¿sí? Y así poco a poco voy a ir haciendo cadenas. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y así se van a ir contando, ¿sí? Y así se van haciendo, y así se hacen las cadenas. Ahí está. ¿Sí? Si estás aprendiendo a tejer, yo te recomiendo que utilices un gancho del número 3, 4, 4.5 y un estambre que sea más o menos del grosor de un, así, para este tipo de ganchos, de estos números, para que te sea fácil aprender, ¿sí? Puede ser hilo o puede ser estambre, ¿sí? Bueno, entonces este video fue para que aprendas a hacer el nudo de inicio y las cadenas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Bye.